Como ha dicho Ainoa, nuestro objetivo era dar a conocer eh, nuestra valoración sobre la reunión que en el día de ayer celebró el Consejo de Administración de de Cucha y decir que la valoración que hacemos de lo ocurrido en el día de ayer es una valoración eh, agridulce. En primer lugar, obviamente tenemos que eh valorar de forma positiva el que se hubiera, o se aprobase en el día de ayer nuestra petición para que Cucha reivindique y solicite y exija a Cuchabank precisamente la no aplicación del IRPH y que con carácter de retroactividad se le devuelva a todos los eh, afectados lo que de forma abusiva se les ha quitado desde el 1 de noviembre, una cláusula abusiva denunciada por eh, centenares y miles de afectados y que como todos sabemos ya tiene hasta una sentencia contraria, sentencia ...a la que también en el día de ayer en el acuerdo se hace mención... ...y se le solicita a Cuchabank que no vuelva a recurrir... Dicha, ...dicha sentencia y las que se pudieran dar eh, a futuro. Por lo tanto, en, nos encontramos con una situación... ...en la que Cucha, siendo el accio, uno de los accionistas de Cuchabank... ...concretamente el que ostenta el 32% de las acciones de Cuchabank... ...solicita a Cuchabank que no aplique el IRPH... ...y en ese sentido, por decirlo de alguna manera... ...en estos momentos la pelota está en manos de eh, Mario Fernández del Partido Nacionalista de Vasco y los representantes que el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y el Partido Popular tienen en el Consejo de Administración esta petición se hará de forma formal, obviamente por parte de la Cucha y es ahora ...que el Consejo de Administración de Cuchabank el que tiene que tomar la última decisión. En todo caso, como decimos, eh, lo, lo, lo valoramos de forma positiva. No obstante, si queremos denunciar una vez más Que en que hai eh, determinados partidos políticos, incluso presidentes de partidos políticos, como el señor eh, Ortúzar, que públicamente ha dicho que estaba en contra del IRPH en el día de ayer, una vez más el Partido Nacionalista Vasco, conjuntamente con el Partido Popular y el Partido Socialista, votaron en contra de la propuesta eh, presentada, aunque, como todo el mundo sabe, detrás de eh de las eh siglas de IRPH nos encontramos con una situación grave en la que se encuentran eh miles de miles de familias y a las que se está se les está aplicando eh esas eh cláusulas abusivas que estábamos eh, que estamos eh, denunciando. En segundo lugar queremos decir que si bien es cierto que afortunadamente en el día de ayer eh la Cucha aprobó Eh, eh, el tema de los IRPH es, es cierto que también pusimos encima de la mesa la realidad de los desahucios y exigimos precisamente que se pusiera fin a esa, a esa realidad. Y desde luego, en ese, en ese caso, no, fuimos, eh, eh, no, no, no obtuvimos eh, ni las respuestas que, que queríamos al negarse por parte de Cuchamán que, que fuera, por ejemplo, la entidad que más desahucios está llevando a cabo y al seguir eh, manteniendo. manteniendo eh, como, se, como está manteniendo la aplicación del decreto de, de, de Guindos con todas las eh, consecuencias que está que está teniendo. En estos momentos, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y el Partido Socialista defienden sin ningún tipo de problemas aplicar ese decreto y, por tanto, que Cuchabán siga siendo eh, la, entidad, eh, la una de las entidades que más está eh, desahuciando. Y, desde luego, eh, eso nos deja, al no haber sido aprobado en el día de ayer. Eh, nos deja eh, trabajo por delante y nuestro compromiso de seguir trabajando hasta que, en este caso, Cucha y Cuchabank terminen definitivamente con los desahucios. Desahucios que, por cierto, repetimos en su día, el propio presidente de Cuchabank anunció que iba a dejar sin efecto y, una vez más, una vez más, eh, evidenciando que sus palabras, desde luego, tienen eh, poca credibilidad. Y hablando de, de credibilidad, y cuando precisamente Mario Fernández estos días ha vuelto a hablar de la, de la necesaria privatización, queremos también re, bueno, eh, reflejar como aspecto, como aspecto negativo en el día de ayer que, eh, de nuevo, constatamos que el camino hacia la privatización está totalmente en marcha, que en el día de ayer se comunicó cuáles son los pasos que se van a llevar a cabo para la, para la consecución o para llevar a cabo la transformación de las actuales cuchas en fundaciones y que para ello se va a tener en cuenta de forma eh, permanente y ayer así se, se constató y se puso sobre la mesa todo lo que son eh, los aspectos, las reglamentaciones y toda eh, la supervisión del Banco de España. La ley eh, recientemente aprobada o recientemente tratada en el, en el Congreso de estabilidad Financiera ha dejado finalmente la, la regulación y la supervisión de todo este tema en, banco, eh, en manos del Banco de España y sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de complejos, dejando al margen cuáles son las transferencias que durante años ha tenido eh, este país sin ningún tipo de rubor se aceptan eh, a, de la A a la Z todos eh, los planteamientos y todas las reglamentaciones sin rechistar que vienen desde el Banco de España lo que va a traer eh, la transformación de las actuales cuchas, eh, si, no si no lo evitamos, la transformación de las actuales cuchas en fundaciones bancarias con un solo objetivo. Con un solo objetivo, que es la privatización y la entrada de capital privado en Cuchabán. Y, desde luego, eso a nosotros eh, nos lleva a poner eh, eh, bueno, sobre la mesa la necesidad de articular en este país un verdadero debate sobre ese aspecto y la necesidad de articular una mayoría social que posibilite la paralización de este eh, proyecto de privatización que están llevando a cabo el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y el Partido Socialista. Por nuestra parte y para terminar, decir que en el día de hoy nos volvemos a comprometer para seguir trabajando, después de que ayer en el día de ayer eh, la Cucha hiciera suya nuestro planteamiento del IRPH para que ese planteamiento llegue al Consejo de Administración y Cuchabank definitivamente no aplique el IRPH por supuesto para seguir trabajando para que definitivamente Cuchabank no aplique los desahucios y no sea eh, capaz de dejar a gente y a, y a eh, centenares de familias en la calle, y, cómo no, cómo no, nuestro compromiso para trabajar en las instituciones, dentro de las cuchas y también en la calle, para paralizar las intenciones privatizadoras y de entrada de capital privado que tienen el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista.